cada mañana. Bienvenido, Monte, ¿cómo estás? Esto era famoso en la década de 70, por ahí, ¿no? Demonios de Agaroa. Sí, señor. Qué lindo. Mateo empezó tocando canciones de esta banda, ¿sabía? ¿Eh? Mateo empezó imitando esta banda. Tenía una música así de música como esta, porque esto... No, no, Eduardo Mateo. Mateo Garzulo está... Ya, ya le hice. Monte, ¿usted llegó a conocerlo a Mateo? ¿Se no. Estar con él, no, 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 no lo llegué a conocer, lamentablemente. Bueno, señores, se vienen las noticias. ¿Cómo están todos? ¡Feliz cumpleaños! ¿Feliz cuánto cumplí? ¡26! ¿No te vas a reír? Sí, 26. ¡Qué juventud! ¡Qué juventud! ¡Es juventud! ¿Sabes la bronca que me da? ¡No! Monte, ¿cómo bronca? La envidia que me da, me dan ganas de agarrar la cámara. ¿Usted cuánto tiene? ¿30 y poco? Sí, 30 y canal. Pero ya para 40, ya para 40 soy yo. Y bueno, no tengo... pero está, pero... No tiene la juventud, pero tiene la experiencia. Ya opa. Para 40 en el canal. Sí, no tiene la experiencia, pero... pero me faltan otras cosas. Ayer me puse, ayer estuve medio pícaro de más, Cuca. Estuvo bravo, Monte, ayer. Yo me fui muy mal para casa. No, mal. Me fui muy preocupado. Confundió el horario, Monte. Me parece que sí. Estaba la culpa de Colón. Hoy vengo todo con los ositos gumi. Hoy soy la. ¿Pero que se vio? ¿Alguien lo llamó o algo? No. Llamar, sí. Ay, no, Monte. Monte. ¿Pero se puso firme o...? ¿Eh? Sí, me puse firme. Ah, a él sí se puso firme. Bueno, por suerte no miran. Ellos no miran, de mañana no miran. No, están atentos siempre. Café. Ay, qué linda canción. Pero no sé por qué esto del café, no entiendo por qué. Y por ahí jugamos con Colombia. Ah, por eso, bien, Rodri. No le sacaba yo la vuelta. Ay, Monte, perdón. Antes de que siga. Bueno. Sí, una vez lo hice. Cata tuvo un sueño. ¿Cata? Ay, Cuca. Y usted fue el protagonista. Bueno, bueno, las órdenes, Cata, digo... Es verdad, Monte, pero eso fue el día tan picante que tuvo ayer. Le quedó grabado porque quedó, fue picante. Quedó preocupada, Cata. Preguntémosle qué soñó. ¿Qué soñó, Cata? Soñé que estábamos trabajando acá como todos los días, sí. Y que Monte estaba haciendo todo su desarrollo de noticias. Y acá los compañeros como que le... ¿Viste? Lo increpaban, lo bardeaban, lo bardeaban. Y él, en un acto de enojo, ¿qué hace? No... ¡No! Y toda su humanidad quedó afuera. ¡No! No quisiera. Pero yo que estaba al lado, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Hice así. ¡Ah! ¡Qué recatada! ¡Ay, qué pudorosa! Eso fue el sueño. Ya, recatada. No puede, Cata no puede estar presentando un libro de la intendencia que parece la faraona y después eso. Venir a esto. No. Igual le digo algo imposible que sucede. Usted nunca haría una cosa así. No. Aunque yo soy de bajarme los pantalones mucho. En protestas, por ejemplo. Claro, usted era claramente un acto de protesta. Claro. Era claramente... Hay compañeros que hacen cosas que el televidente no sabe. Pero ¿qué siente vos? Se baja así los pantalones. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pregunta rara? Pero esa necesidad de protesta. Ahora me los acabo de bajar en la puerta del canal porque me demoró en abrir el portería. Ay, para protestar. Y lo que sentí fue un frío bárbaro. ¡Qué bueno! Le agarró un aire. Que lo pueden llevar por atentado violento al pudor. Sí. No, me agarré un aire. Y tuve que pasarme la piedra de azufre. ¿Por dónde? Ah, también. Ah, está fatálico. Hoy seguimos. Hoy vino. Hoy vino picante. Hoy no soy yo. ¿Cómo van a quedar esas tartaletas, mamita? Bueno, fue Uruguay. Vamos nosotros. ¿Te puedo dar una de último momento? No, por supuesto. Una de último momento que me estaban escribiendo desde Colombia. Aparentemente,
El Chino Rochet no jugaría como titular. Viene arrastrando una fisura en la costilla. De hecho, los últimos partidos de Gremio lo jugó con esa fisura. Cierto. Santi Mele sería el arquero titular esta noche, esta tarde, para enfrentar a Colón. Santiago Mele. ¿Cuál es Santiago Mele? Actualmente jugando en Colombia. ¿En Colombia juega? Sí, señor. Ah, bien, bien. Bueno, vamos, Santiago. Acá te estamos apoyando todo. Obvio. Sí, señor. Obvio. Bielsa y el hombre que el once que perfila para enfrentar a Colombia en Barranquilla. Ya lo dijo, bueno, lo dijo todo el cuadro, ¿no? ¿Suárez no está al final? No, está. Qué lástima. No está Suárez. Cómo jodía todo el mundo, ¿eh? Está lindo, lo metieron en el partido para hoy a las 3 de la tarde. 3 y media de la tarde. 3 y media de Barranquilla. 40 grados de la sombra. Sí. ¿Sabes lo que va a hacer eso? Para mí que nos quieren cocinar, ¿sabes? Bien metida. Me lo festejo yo. Bueno, vamos a Uruguay hoy, que confiamos en el equipo. Sabemos que ganemos o perdamos, van a transpirar la camiseta. Hoy van a transpirar la camiseta como loco. Bielsa, imagínate, hasta Bielsa va a transpirar. No te vas a sentar adentro de la laderita, Bielsa. Te vas a tener que meter adentro, Bielsa. Para aguantar ese coso de Barranquilla. Yo estuve allá. ¿Y? ¿Eh? ¿Cómo le fue? Me fue bien. ¿Bien? Me fue bien, pero un calor. Sí, sí. Ah, un calor. Que mucha humedad, además. Sí, y lo que mata es la humedad allá. Sí. Por eso yo no voy más allá. Estoy yendo a... El mar nos dieron llegar. Hoy es el día de la raza. Mis hermanos, ¿no? Sí, 12 de octubre. O día del respeto a la diversidad cultural. Ahí están las dos posibilidades que tenés. ¿Cuál elegís tú? De la raza. Todos sabemos la historia de Colón, que paró un huevo, que la reina le dio las joyas, ¿o no? Toda esa historia que ya conocemos, que se vino con tres calaveras. La pinta, la niña y la Santa María, ¿no? Que las más importantes eran la niña y la Santa María. ¿Por? Sí, porque la pinta es lo de menos. Oye, Monte. Sí, día de la diversidad cultural, me dice Rodri. Era lo que estaba diciendo Rodri, que estaba mirando otro canal o algo. Bueno, después hicieron el primer asentamiento español, ¿saben dónde fue? Donde ahora son las islas de Haití y de República Dominicana. Ahí fue el primer asentamiento que Colón la llamó, a esa zona, la llamó isla de Casmo, ¿era no? Isla de Casalicia. ¿Eh? No, ¿cómo? La Española la llamó, la Española. A toda la isla. Qué bien, Monte. La verdad que yo mismo me sorprendo. Qué divertido que esté. La verdad que soy el plato, ¿eh? Ah. Un plato. ¿Viste esa gente que dice, soy el plato? Soy el plato. Yo llego al cumpleaños y... Oh. Bueno, bailarines. ¿Usted bailó clásico, Monte? Vení que te levanto en andas. ¿Eh? Bueno, levantame a mí. ¿Fue bailarín? ¿Cómo no apoyan? No apoyan los vecinos. Yo bailé ballet un poquito. ¿Sí? ¿Clásico? El clásico, sí, el clásico. ¿De punta? Moderno, no. Ahora hago danzas modernas. Ajá. Estoy haciendo biodanza. ¿Biodanza? Mirá, subime la música. ¿Qué es biodanza? Mirá. ¿Qué desgarbado, eh? Que sea libre, que su cuerpo hable. El cuerpo habla. Chao, se expresa. ¿Entendés? ¿Viste que hacen así? Hay una danza moderna. Un día fui a ver y habían dos chiquitinas que se tiraban una arriba de la otra. Pero pará, ¿no? Estaban balizas, reconozco. En un boliche y vieron dos chiquitinas que vamos a hacer danza moderna y como que se refregaban una arriba de la otra. Y ya hicieron una cosa. Cada uno hace lo que quiere, dijo. Obvio, libre internet. No, yo hice, pero claro, las calzas no me entraban. La calza, me dieron la calza, entro. Estaba Julio Boca, me acuerdo, en aquella época. Impactado quedó Julio Boca. Y me dio la calza y no me entraba. Quedé. ¿Y? ¿Era un talle menos? Eran varios talles menos. Ah, varios. Y las chinitas también. Eran chicas. Zapatillas, monstruo. Zapatillas, no chinitas. Yo era pobre. ¿Te acuerdas de las chinitas? Las chinitas. Ya venían con olor a pata las chinitas. No era que lo agarraba después, ¿viste? Ya venía, ya compraba las chinitas. ¿Te acordás?
Qué lindo, calza y chinita con olor a pata. Amor. Se acuerda mucho el Teatro Independiente. Íbamos todos de calza y chinita. Bueno, los bailarines del Ballet Nacional del Sodre piden la renuncia de su directora artística, María Noel Richetto. Porque dicen que los acosa, no sé cómo es, que los persigue. Pero vos ves a María Noel Richetto y decís, no, ella no está. No sé. Bueno, comunicado pidiendo la renuncia de la directora, de la primera bailarina y de toda la dirección artística y ejecutiva de la institución. Tremendo. Que se vayan, que se vayan todos, que no que. Y justo le van a pedir a María Noel Richetto que dé un paso al costado, porque es bailarina. Tengo todos chistes así de bailarín. Por ejemplo, no es fácil ser directora del Ballet Nacional del Sodre. No. Ella cuando entró, no sabían qué baile se metía. Claro, porque ahí te meten en el sindicato y quedás de patas abiertas. Y tengo más. Y tengo peores. Ay. Ahí entras a pata ancha y te vas en punta de pie. Tengo peores. Bueno, guarda y no termina más. Bueno, como siempre vamos a terminar con algunos consejos. Quiero ser contigo al amor. Revive el placer. Revive el placer. Tres hábitos beneficiosos para despertar el deseo. Atención, aquellos que anden con el deseo un poco bajo, no sé cómo están de deseo. ¿Nunca perdiste el apetito sexual tú? ¿Nunca? Estamos bien, pero... Yo un tiempo... ¿En serio, Monte? No fue mucho, fueron 19 meses. Un montón. Bueno, es algo que puede pasar y que, ¿sí? Hay que trabajar. Y vino Marta, sí, al mes 18 más o menos, y me dijo, mirá, gordo, dice... Estaba bueno, le dio su tiempo. Mirá, gordo, dice, yo vine a un sex shop, me dijo. Todo tiene un límite. Yo vine a un sex shop, me dijo. ¿Y? Fue bastante considerable. Claro. ¿Y a qué? Ay, Catalina. Y no voy a ir a comprar Puerto Manteca, me dice. Pero bueno, no voy a decir qué, pero muy lindo. Compró la pila recargada, precioso, porque ella es de la ecología, ¿viste? No le gusta enchufar. Y pero lindo, lindo. Y nunca compres el chino, Gonzalo, que te mira por cualquier lado. Comprá el alemán. Incluso haces licuado después. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, estaba hablando. Ay, es el mixer. Eso es el mixer que compra Jocas. ¡Ay, va! El mixer que tiene Jocas. Meterse en este baile. Muchas veces el estrés de la vida diaria mengua el deseo sexual en la pareja. ¿Eh, mengua? Mengua es buenísimo. Y bueno, es lo que hablamos siempre, que hay que regar la plantita, que hay que tener la plantita del amor, que hay que ponerle amor. Para que vaya creciendo. Exacto, buscar la vuelta. Es como el germinador que hacíamos en la escuela. Claro, poníamos algodón, poroto. Y hay que regarlo, si no eso se... Si no era... El poroto no crece. Rosa Navarro, sexóloga de Diversual. ¿De dónde? Destaca el Diversual. Que una joda esa. Destaca la importancia de abordar este problema y menciona tres técnicas que pueden ayudar a reencontrar el deseo. A ver. Atención. Tome nota. Che, ¿qué pasó con el Cholo? ¿Lo echaron al final? Era obvio también. ¿Por qué era obvio? No está malo. Llegaba tarde, llegaba tomado. No. A mí no me gusta la de la gente cuando ¿qué no está. Dice? Pero me parece muy bien una renovación, gente joven. Que ya la ¿es el cumpleaños? ¿Es el cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, es verdad! Arrancó con eso, me olvidé. Ya me olvidé, pasaron como 6 minutos. Lo peor es que te servía por los dos. ¡Ay, bueno, por Dios! Monte dijo, a ese cumpleaños ya se había olvidado que lo iba a saludar. ¡Ay, Dios! Maravilloso. ¡No hacemos uno! Maravilloso. Está acomodando coche el Cholo en la puerta. Está así el Cholo, con un palo rojo. Acá por acá. Un saludo al Cholo, que está en Alemania, viajando. Tres puntos para poder recuperar, reencontrar el deseo sexual con tu pareja. Monte, cuente. Conversación íntima y sincera, el punto número uno. Es lindo. No hay que ir a Harvard para eso, ¿no? No hay que ir a Harvard, digo. Ay, no. Disculpa. Conversación íntima y sincera.
Yo qué sé, te la cortás y le decís, te la acercás y le decís a la oreja. ¿Cómo? Bueno, me equivoqué, perdón, soy un humano. Te acercás y le decís a la oreja, sí, fui yo que rompí la cortina de enrollar, no fue los nenes. Va como, viste que siempre le echás la culpa al nene. Mirá, te la arrimás a la oreja y le decís, me gusta más la torta de jamón y queso que la de puerro, no. Con todo respeto. Mensaje ya un poquito más subido. A ver. Te parto en cuatro. Esa cosa ya más jugadas. Dos, estimular las fantasías sexuales. Y sí, claro. Pueden usar narraciones eróticas. Cuentos. Había una vez, por ejemplo, poesía, a mí me gusta el de... Yo soy culto, me gusta el de... El de Quiroga, de... ¿Cuál? Los cuentos de la selva. Había una vez una anaconda, no sé si lo... ¿Viste? No, hasta ahí sé. ¿Algún cuentito infantil? No. Me gusta también. Estaba la bella durmiente hasta que el príncipe la despertó con un beso. ¿Y a qué no sabes dónde le dio el beso? En la selva. Ah, no, no estaban en la selva. En el bosque. Estoy todo tomado. Bueno. Y en el punto 3, apelar. A potenciadores externos. Ajá. Atención. ¿Qué será? Ojo con los potenciadores externos. Dejate el relajo acá, no me gusta, ¿eh? Música sensual. Música sensual, velas aromáticas, no de macumba, comprarlas aromáticas. Películas eróticas, lencería sexy, juguetes eróticos. Muy bien, está muy bien. Dominó, micado, el bancario. Pero Montes, si usted está con Marta y pone una película erótica y usted es el protagonista porque ha sido actor. ¿Cómo? ¿Qué hace ahí? Es complicado. Es complicado. Y al revés también. ¿No sabes lo que me pasó? Yo tenía una novia antes de Marta y me descubrió mirando una película porno. Entró él. Ay, me descubrió como si fuera mamá. ¿Eh? No, entró. Sí. Entró. No sé, ¿cómo quedé yo? Imagínate. Sí, ¿cómo quedé? Horrible quedé. No, pero no entró por la... Entró por la puerta en la película. Por eso. Yo le pongo música sensual, que acá dice, yo muchas veces a Marta, cuando hacemos, le pongo los temas de mi... ¿De qué popote mi reina? Se enloquece ella. ¿Qué temas más o menos? Le gusta mucho la cumbia. No son muy movidos, eso le iba a decir, no son muy movidos. Son. Bueno, por ahí te pones a bailar. Claro. A ella se enloquece con la cumbia del traca-traca, que es una de las primeras que saqué, que tiene muchas metáforas, ¿viste? Ahí cante un pedazo. Traca-traca, traca-traca. La traca-traca. Y contra la pared, el chat-chat, y así. Contra la pared. Claro. Ponete contra la pared, le digo yo. ¿Nunca hicieron eso? Ponete contra la pared y yo le marco con dry pen en la mano para que no se me mueva para ningún lado. Ay, Montes, qué clásico todo. Le pongo también el disco, también Levantame el Muñeco, que es uno de los temas más... Hay un músico acá, le pido, por favor. Y con esa delantera, hasta la Libertadores no paramos. Ay, muy desconstruido todo. La lencería es sensual, es importante. No falla, Monte, eso no falla. Yo, por ejemplo, me pongo un slip... Ay, Dios. De lamé. Ay, por favor. Ya la palabra te va diciendo. Yo hago así. Pero le pregunto, ¿de qué materia es? Lamé. Entonces nos entendemos bien, le digo. Ay, no, horrible. Perdón, ¿saben que hoy voy a estar en Armenia? Opa. Allá en la San Atacio. Mañana voy a estar en... ¿Dónde voy a estar? En Pan de Azúcar. Bien, Mon. En Pan de Azúcar. Sí, señor, el 14 voy a estar también en Espacio CRA. El 22 voy a estar en la Sala Experimental Malvin. No sé, manéjense. Ay, me muero, Lu, contanos.